contacto desde la Gerencia de Servicios Municipales, precisamente con el ingeniero Julio Alayo, quien el día de hoy ha recibido la resolución de alcaldía donde se le retira la confianza. Vamos a conocer cuál es el sentir y cómo ve esta decisión por parte del alcalde. Gracias, amigo Guerra. Efectivamente, el día de hoy acabo de recibir un documento resolutivo con fecha 01 de febrero, me retira la confianza, ¿no? Como vuelvo a recalcar, la designación del personal de confianza es potestad de los alcaldes y también de retirarlo, ¿no? Entonces, vamos a resumir en este periodo corto que he estado, ¿no? Como todos saben, hemos encontrado una parte pero muy, muy difícil de liar, ¿no? Y hay algunas cosas que no se dieron porque simple y llanamente no recibí el apoyo que debe ser, ¿no? Por decir, en primer lugar, mire, se cumplió la meta de residuos sólidos, ¿no? Producto de ello va a venir un incentivo en el mes de marzo que espero que lo inviertan, ¿no? En mejorar el servicio de limpieza pública y en potenciar, por decir, que te digo, el área respectiva. Dos, hemos reestructurado la comisión ambiental, ¿no? Que ha estado inactiva durante 8 largos años, se ha comenzado a hacer los instrumentos de gestión ambiental porque ahora hay que orientarlos, hay que alinearlos a la nueva política ambiental al 2030, que son objetivos prioritarios, ¿no? Son 9 los objetivos prioritarios de la política ambiental, entonces le hemos estado actualizando, ¿no? Como vuelvo a repetir, se ha hecho el diagnóstico ambiental local y hemos avanzado una parte, ¿no?, de la agenda ambiental local. Queda por hacer la política ambiental climática, queda por hacer el sistema local de gestión ambiental y el plan de acción ambiental, ¿no? O sea, esos tres instrumentos se tienen que hacer sí o sí para poder hacer gestión ambiental, porque sin instrumentos no podemos hacer gestión ambiental, ¿correcto? En segundo lugar, se ha reestructurado también el programa que iniciamos años atrás, recolección y pila de baterías usadas, ¿correcto? Porque eso, al disponerlo en el botador, contaminan los focos de agua por el metal pesado que tienen plomo, cadmio, mercurio, ¿no? El programa Educa también se ha cumplido, ¿no? Con toda con todas las limitaciones que se ha habido, se ha avanzado y se ha cumplido y se ha enviado el informe, como pide el MINAC, que todos los fines de año se envíe eso, ¿no? Se ha forestado, como vuelvo a repetir, algunos puntos del distrito, no se ha podido avanzar más porque lamentablemente el camión cisterna pues ha sido nuestro talón de Aquiles, ¿no? Hasta la actualidad, por decir, el camión ya son 3 meses que todavía no, bueno, está en reparación, ¿no? Yo desconozco por qué motivos todavía no lo sacan, ¿no? Los parques también se ha avanzado, ¿no? No se ha avanzado, como vuelvo a repetir, en lo que debía ser, pero se ha avanzado en un 60%, ¿no? Se ha avanzado. Otro logro que podríamos decir, por decir, en el servicio de limpieza pública también se ha recuperado algunas calles, no se ha podido recuperar en la totalidad porque la gente, como vuelvo a repetir, no ha colaborado en ese sentido, ¿no? Depositan los residuos fuera del horario de recolección, residuos de construcción también, de que ha faltado monitorear de parte del área competente, ¿no? Y sobre todo hemos tenido deficiencia, por decir, cuando se ha pedido el requerimiento, por decir, para, ¿qué le digo? Por decir, respuesta de los motocar, respuesta de los camiones, nunca se nos atendió o se nos atendió demasiado tarde, no fueron atendidos. Incluso llegamos a un momento en que no teníamos ningún camión recolector, ¿no? Pero así se ha hecho la recolección de basura, ¿no? Entonces, eso podría ser, que te podría enumerar lo que se ha podido avanzar dentro de las limitaciones que uno ha tenido, ¿no? Algo más, ingeniero, que quisiera agregar, dirigirse pues a toda la población del distrito de Santiago de Ah, claro que sí. Antes que me olvidaba también, de verdad, también se reinició la mesa de diálogo que se quedó truncada. Entonces, ahí en esa mesa de diálogo, ¿qué te digo? Se sientan las autoridades competentes, llámese Produce, la OEFA, el gobierno provincial, el gobierno regional, la administrada, que lamentablemente la primera reunión no fue. Entonces, en esa mesa de diálogo pienso que la empresa contamina con su actividad productiva. Entonces, los representantes o el representante no solamente tiene que irse a sentar, sino tiene que analizar e intervenir, porque es la salud de la población. Bueno, lo que quiero decir, bueno, en realidad de que, ¿qué le puedo repetir? Creo que ha sido una buena actitud, ¿no? Trabajar para mi pueblo, ¿no? Hemos avanzado, ¿no? No en lo que hubiésemos querido por la serie de limitaciones que ha tenido, pero sí se ha avanzado, ¿no? Esperemos de que este año ya, como vuelvo a repetir, ya ordenando un poco más las cosas, se avance, sobre todo en el tema ambiental, ¿no? En el tema ambiental que hay bastante que trabajar, ¿no?